Ok, pues así nos queda. ¿Vale? Sin ningún riesgo. Bien, entonces ahora vamos a cortarle este suplente para ir cortando las que vamos a estar ocupando. Vamos a cortarlo. Ok, así lo pueden ver. Ya le corté el suplente con nuestra cegueta, ¿vale? Ahora vamos a cortarlos a la misma medida. Para que tengan idea, este, ahí está el tubo y este es el que va a entrar acá. ¿Vale? Ya que nuestro domo va a llevar intermedios de tubo. Entonces con esto vamos a fijar con este tipo de escuadras, así con ese corte. Sale. Vamos a cortar, son creo 9. Ahorita lo checamos. Si eres principiante y quieres cortar así, debes de darle su tiempo a la máquina, ¿vale? Y nos queda.